Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal My Usta Tutorials. Muy bien chicos, espero que estén bien. Aquí vengo a traerles otro video más de My Usta Tutorials. Recuerden que este es su canal de inglés del Colegio La Salle Jorge García Usta. He venido a traerles otro video tutorial, pero esta vez lo voy a traer about the numbers 1 to 50. Numbers 1 to 50. Creo que no hay necesidad de pronto de explicarlo en español, decir que vamos a aprender los numbers, ¿ok? Muy bien, saben que esto es presentado por mi persona, José Carlos Ayala Barrios, docente del Colegio Jorge García Usta, el grado tercero, sexto y séptimo. Muy bien, greetings, how are you? How are you today? How are you today? How are you today? Ustedes saben bien lo que significa. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? How are you today? Espero que este saludo lo practiquen mucho en casa, que digan how are you today, como yo le estoy diciendo hoy, how are you today, y de pronto el día que podamos conectarse a las actividades virtuales, puedan decirme how are you today, hello teacher, how are you today, I'm great, and you, I'm fine teacher, I'm fine, I'm excellent, I'm so-so, y cosas así, que podamos compartir el inglés de una manera interactiva. Muy bien, y pasamos ahora a nuestros momentos, que es la sayista que siempre tenemos, que es Presence of God. Do you wanna hear God's voice? Do you wanna hear God's voice? Join us for a day filled with food and God's presence. ¿Ok? Esto quiere decir básicamente que si quieres escuchar la voz de Dios. Yes, obviously I want to hear God's voice. Join us for this day. It's very important, es muy importante. Siempre comenzar en estos momentos con la presencia de Dios, como lo estoy haciendo yo en este instante. Entonces empezamos con el Our Father, el básico, y decimos in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power, the glory, forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oye, ya saben que en mi canal, en My Usta Tutorial, pueden encontrar la oración de el Our Father, que lo expliqué en videos tutoriales anteriores. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte, lo que va a ser nuestro video tutorial. Este video tutorial va a ser muy corto porque es solamente simplemente vocabulario, el saludo que ya se lo di, hicimos la presencia de Dios. Les voy a mostrar cuáles son los propósitos de este video tutorial, que son los mismos de taller virtual. Les voy a explicar básicamente lo que va a ser el tema y haremos ejemplos y ejercicios. Posteriormente les voy a dar una explicación también de cómo será el taller virtual, cómo va a ser este taller virtual. Voy a explicar paso a paso cómo va a ser el taller virtual. ¿Entendido? Muy bien. Ahora pasamos a este propósito de este video tutorial, que son identificar, número 1, identificar los números del 1 al 50 a través de actividades audiovisuales. Ya se van a dar cuenta que es audiovisual, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una grabación. Eso es audiovisual. Número 2, tenemos mencionar los números del 1 al 50 en inglés. Es decir, que usted en casa, después de haber visto el video, el tutorial, después de haber visto el video que le voy a mostrar aquí, va a intentar pronunciar los números del 1 al 50. Van a intentar, chicos, ustedes de pronunciar esos números del 1 al 50. Sé que se los saben como hasta el 10, más o menos, como hasta el 10, diría yo. Pero del 1 al 50 ya va a costar un poquito. Pero sé que la van a tomar. Sé que van a captar la idea de cómo se van a decir estos números. Y el otro, quiero que escriban esos números del 1 al 50. Ahora tomen un cuaderno viejo que tengan por ahí, no sé, y escriban esos números del 1 al 50, que lo puedan colorear. Hay varias actividades para hacerlo. La actividad que yo les traigo es muy interactiva. Les va a causar un poquito bueno de estrés mental, pero sé que les va a gustar. Y por último, va a ser memorizar la escritura de los números en inglés. Vamos a tratar de memorizarlo así como no sabemos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos números se lo van a memorizar. De hecho, les comento algo por aquí. Mi hijo solo tiene en mente 2 años y mi hijo se sabe los números. Obviamente no los dice de una manera clara, pero sí dice los números de al 10, se los estoy enseñando. Entonces, él se los ha memorizado del 1 hasta el 10. Ustedes se lo van a memorizar del 1 al 50. Lo van a hacer. Y posteriormente, en videos futuros, voy a estar montando para que ustedes vean la evidencia de cómo mi hijo dice esos números del 1 al 10. Es como una sorpresita por ahí que les tengo. Muy bien, vamos a pasar a un video. Vamos a ver otro video sobre números. Pasamos, vamos a ver este video y ya regreso con ustedes. Here are your numbers, 1 to 50. Here are your numbers, 1 to 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20, 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 30, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, 50, 50, 50. Here are your numbers, 1 to 50. Here are your numbers, 1 to 50. Muy bien, chicos, ya estoy acá con ustedes. Entonces ahora, básicamente, después de haber visto este video, vamos ahora a practicar un poco lo que va a ser la pronunciación de esos números. Y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 11, 12. De aquí para adelante, la mayoría sé que les va a costar un poco. 13, vamos por 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o 20. Voy a decir las dos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Básicamente ustedes se tienen que aprender los números. Si ustedes saben los números del 1 al 10, from 1 to 10, no van a tener problemas ya para decir los otros. Solamente que hay que aprenderse la cifra mayor, el papá. En este caso el papá es 20, sigue 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Llegamos al 30 y hacemos el conteo ahora desde 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40. Ya estamos ahora en ¿cuál? En 40. ¿Cuál es el número que tenemos ahora? El pasaje que tenemos que aprendernos. 40. Primero era 20, después 30 y ahora vamos para 40. Llegamos a 40. Muy bien, y ahora vamos con 40. Y 40, se repite la secuencia. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. Vamos a hacer así. 50, y llegamos a nuestro número límite, que es 50. Si ven, es muy, 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 muy fácil aprenderse los números en inglés, solo que hay que seguir secuencias. ¿La secuencia cuál es? ¿La clave cuál es? From 1 to 10, del 1 al 10. Si me lo sé del 1 al 10, ya yo puedo decir los papás, que son estos, cuando llego a 20, y cuando de pronto, si ustedes ya se aprenden los números desde hasta el 50, van de pronto a memorizarlo. O sea, hay chicos que lo van a memorizar rápido, sé que algunos lo van a memorizar así, quickly, lo van a memorizar rápido. Entonces van a querer buscar el 50, que es el 60, el 70, que es el 70, el 80, que es el 80, y muchos van a llegar hasta el millón. Ojalá lleguen al millón. ¡Wow! Sería magnífico. Sería magnífico que llegaran al millón. Bueno, yo estaría contento que me llegaran hasta el 100. Para mí sería espectacular. Pero ahora vamos hasta el 50 porque es lo que está planeado. ¿Ok? Muy bien. Aquí los tenemos una vez más. Miren la escritura. La escritura, voy a dejar el video, así lo voy a dejar, no lo voy a pasar ni nada. Y mírenlo cómo se escribe. Vamos a esperar un minuto más o menos. Ahí lo voy a dejar. En esta parte ustedes, si quieren, pueden pausar el video para que miren la escritura de esos números, que es aquí donde nos tenemos que enfocar. Sin embargo, yo les voy a estar dejando una imagen en el link de este video tutorial. Esta misma imagen se la voy a estar dejando para que ustedes la descarguen. Un documento, perdón. Lo voy a poner en un documento para que ustedes descarguen esta imagen y la tengan en casa y puedan mirar los números. Sin embargo, ustedes lo pueden buscar. Números del 1, del 1 al 50 en inglés y les van a aparecer. Esta misma imagen que yo se la voy a dejar también en la descripción para los que quieran ir, la pueden descargar. Podemos decirlo. 1, nos damos cuenta. 2, 3, 4, 5. Ya esta es la manera como se escribe. Recuerden que el inglés, así como se escribe, no se lee o no se pronuncia. Es una manera totalmente diferente. Entonces vamos con 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Y seguimos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. ¿Ya ven? Otra vez para acá. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Se lo estoy diciendo un poquito rápido porque no quiero alargar tampoco tanto el video. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ¿Sí ven? Básico. Esto es totalmente básico. ¿Muy bien? Vamos ahora a le voy a explicar cómo voy a resolver el video, el taller virtual, que es el que va a mostrar en la plataforma, en el documento donde usted va a hacer las actividades por numbers. Que sé que les va a gustar esta actividad. Sé que les va a encantar. Ya voy a usar el video un momento y vuelvo con ustedes en unos segundos. Pues ya estoy acá con ustedes para mostrar cómo van a resolver ese taller virtual. Llegaron hasta acá, aquí está. Aquí está, número de 0 al 50. Los propósitos van a contar los mismos que vieron en el taller, en el video tutorial. Son los mismos que van a encontrar. Aquí, esta parte 1, como todavía no se ha subido directamente el video, pero en esta parte que le dice, visualiza el video tutorial acerca de esta temática, puedes buscarlo en YouTube de la siguiente forma.
ustedes pueden dar o control más clic o copian el link en la hora del navegador de Google Chrome o el navegador de su preferencia y ahí ingresan a mi video tutorial. Los va a llevar directamente al video tutorial que están viendo ahora. Muy bien, los presaberes que van a colocar, presaberes básicamente es lo que ustedes ya saben, escriben en la línea los números del 1 al 10 en inglés. Recalco, aquí en la línea me van a escribir los números en letras, no en cifras, en letras, porque de qué me sirve a mí que sean en números, no, me sirve a mí que sean en cifras para ver cómo están escribiendo esos números en inglés, de acuerdo. Y esto es básicamente la evidencia que quiero que me manden. Ahora vamos a los conceptos clave, bueno, los números del 1 a 50, aquí dice buscar en el diccionario, buscar otros números del 50 en adelante, caso tal de que la memorización sea fácil. Si tú ves que se te hizo muy fácil memorizarme los números del 1 al 50, yo puedo buscar más, porque no estoy abierto a hacer ese tipo de actividades. Ahí está una observación, nota, es de vital importancia que visualices el video tutorial, ya que en él se encuentra la explicación del núcleo temático. No intentes resolver el taller sin antes ver el video tutorial. Sé un poquito como mandón, pero sí es una recomendación que les hago, que vean primero el video tutorial antes de resolver el taller. Luego sé que después, si tienen dudas o inquietudes, sé que van a ser mínimas. Muy bien, ahora sí aclaro, estamos en la parte ahora de resuelve el siguiente crossword, el siguiente crucigrama, completando con la escritura de los números en inglés. Aquí dice across es horizontal y down significa vertical. Ojo, en los cuadros azules no va absolutamente nada. Ahí no van a escribir ni una letra porque ahí no va nada. Y si no va nada, no va nada. No escribimos absolutamente nada. Muy bien, explico. Seguimos acá. En la parte de los numbers, básicamente lo que va a hacer usted es escribir. Si yo voy acá al 1, estoy viendo la línea en esta posición. Voy a poner mis dos manos para que vean en la cámara. Así, esto es horizontal, across. Yo me voy across, es decir, horizontal número 1, dice 45, pero ¿cómo se escribe ese 45? Ahí es donde yo debo ir a dejar la imagen que les dejé o a pausar el video tutorial y copiar los números si ustedes quieren. Yo les recomiendo más que se descarguen la imagen. Básicamente aquí lo que ustedes van a practicar es la escritura. Es un crucigrama, sí, pero si usted sabe la escritura o no se la sabe porque tiene que ir a algún material. Este video tutorial tampoco de esta actividad no depende de pronto del video tutorial en sí, porque ustedes pueden buscar otra alternativa en internet, busco los números del 1 al 50 y así yo puedo mirar la escritura de esos números y copiarlo. Yo debo buscar ahí básicamente en el 1 del 45, ¿cómo se escribe el 45? Yo sé cómo suena, 45, ok, yo sé que suena 45, pero ahora yo quiero saber cómo se escribe este 45, ¿cómo se escribe 45? Y me voy. Cuando me voy entonces a la imagen, yo digo, 45, V, lo mismo, E, 45, ya me di cuenta cómo se escribe ese 45. Y eso es todo lo que van a realizar en esta actividad, básicamente. Si lo ven, crucigrama interactivo, le quise cambiar un poco la actividad, sacarlo un poquito de la monotonía y que fuera un poquito más dinámico. Bueno, voy a volver a la presentación y ya vuelvo con ustedes. Muy chicos, volvemos a la presentación. Espero que les haya gustado este video tutorial que hice con mucho cariño para ustedes sobre los numbers. Sé que fue un poco corto. Espero que me aclaren sus dudas o inquietudes, los que puedan conectarse. Sé que están pasando estas dificultades de internet. Por eso traté de hacer este video tutorial un poco más corto y de pronto darles alternativas a que puedan resolver esta actividad de una manera diferente, porque sé que de pronto no van a poder ver el video tutorial, pero van a buscar muchos en internet, y lo cual es válido. Así que no siendo más, live Jesus in our hearts forever ever, y recuerden, suscríbete aquí a mi canal Mike Usta Tutorial. Ya sabes, ahí voy a seguir subiendo video tutoriales sobre el programa en inglés que se tenía para este año. Espero verlo pronto de manera presencial. Cuídense y nos vemos en otro video tutorial aquí en Mayusta Tutorials. Bye bye.